Así es, estudios, muy buenas tardes, porque la información del momento dice relación con un siniestro que afectó a un inmueble ubicado en el Sauce 1453, esto es la intersección con Zapahuira, precisamente en el sector Alto de Llolleo, que fue afectado por un incendio a cerca de las 4 de la madrugada con una moradora en su interior, Matilde Sepúlveda Soto, quien resultó con algunas lesiones luego de haber sido rescatada por un par de vecinos y transeúntes que pasaban a esa hora por el sector, que también resultaron medianamente afectados por el producto de, por supuesto, las llamas y el resquebrajamiento de vidrios y de pizarreños con la acción del mismo fuego. Este siniestro se produjo, como les decíamos, a eso de las 4 de la madrugada, por razones que aún son investigadas, por supuesto, por bomberos. Acudieron varias compañías al lugar de los hechos para poder consumir, o en realidad apagar estas llamas que estaban haciendo estragos en este inmueble, luego de que haya sido rescatada Matilde Sepúlveda Soto, quien se encuentra durante esta jornada en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Hablamos con una de sus hermanas, Herminda Sepúlveda Soto, que nos comenta un poco más lo sucedido y, por supuesto, la ayuda que también están solicitando respecto de casi todo lo que perdió, inclusive su propia cama fue víctima de las llamas, sobre todo en el segundo piso de este inmueble. Pasemos a escuchar las palabras de la hermana de Matilde Sepúlveda Soto, Herminda Sepúlveda Soto. Todo se quemó, hasta la cama, todo, las camas, todo, está todo. En este caso es necesario también ayuda de la gente que... De todas maneras, lo que se puede, lo que se pueda. Somos varios hermanos, pero aquí estamos para estar con ella y con todos, todos juntitos. En este caso, pedir ayuda... La gente que tenga un corazón y quiera traerle algún regalito, aunque sea pequeñito, pero que a ella le va a hacer bien. Hasta entonces las palabras de Herminda Sepúlveda Soto, hermana de la afectada por este siniestro y única moradora al momento de este incendio, eso de las 4 de la madrugada, a partir también del trabajo de bomberos, es que conversamos durante esta jornada con el comandante Jaime Cepeda, quien nos comentó un poco más todo el trabajo que desarrolló bomberos para poder combatir las llamas que consumieron gran parte de este inmueble. Anoche, alrededor de las 4 y media de la mañana, se genera un incendio estructural en el sector de El Sauce, esquina Zapahuira. Lamentablemente se ve afectado una casa inmueble de segundo piso, resultando dañado completamente la segunda parte o el segundo piso, la edificación, y también la planta baja de la casa, producto del humo y de las llamas. Al lugar concurrió personal de primera y tercera compañía, quienes estuvieron trabajando alrededor de una hora en el lugar del incendio. Por parte de bomberos no existen lesionados, pero lamentablemente hay dos personas civiles que fueron afectados, un varón, el cual sufrió un corte en una de sus manos, y también una dama, la cual, producto de poder intervenir, ¿cierto?, en este incendio, resultó con un principio de intoxicación producto de los gases y humos, ¿cierto?, que se generaron en el incendio. Hasta ahí entonces, ¿cuánto podemos contarle respecto de este siniestro que afectó a este inmueble en el sector del Sauce 1453, justo en la esquina de Zapahuira, en el sector Alto de Llolleo, y que afectó también a su única moradora, Matilde Sepúlveda Soto, que se encuentra en el hospital sin problemas mayores, pero está siendo tratada de algunas de las heridas que sufrió producto de este incendio, al igual que un par de personas que también la ayudaron para poder rescatarla del segundo piso, donde finalmente se podrían haber originado las llamas debido a los hechos y en realidad a los vestigios que quedan de este siniestro en el sector Alto de Llolleo. Por supuesto, en los próximos informativos estaremos ampliándoles más detalles de lo sucedido y también lo que refiere a la solicitud de ayuda de los mismos afectados, en este caso de la hermana de Matilde, quien solicita un poco de ayuda, ya que su hermana perdió prácticamente todo en este siniestro. Con esta información cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.